el bateo productivo. Antes te había visto conectar batazo en ocasional y de nuevo se te ve de nuevo con el bateo productivo. Así es, la verdad, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de jugar hoy y pienso que hice un buen trabajo tanto a la ofensiva como a la defensiva. Sebastián, antes del partido nos dijiste, bueno, tengo unos cuantos partidos que no he jugado, tengo que ponerme en forma, sin embargo, no luciste como un hombre que tenía varios partidos sin jugar. Así es, como lo comenté ahorita, estamos a la decisión del manager, a la hora que él decida que me necesite, yo voy a estar disponible, me voy a preparar lo mejor posible para dar mi 100%. Con la serie 2-1, mentalmente, ¿cómo se van para Santiago? Estamos preparados para eso, la verdad. A lo que yo he tenido en cuenta, ha sido un equipo que ha venido de atrás y pienso que no va a ser la excepción, vamos a pelear hasta el final. Sebastián, te ha convertido en un hombre de conectar batazos importantes justamente en la serie final acá en la República Dominicana. Cuéntanos. Así es, como lo comenté ahorita, estamos preparados para eso, venimos trabajando fuerte. Lo comenté antes de juego que había estado un poquito fuera de ritmo, pero estamos preparados físico y mentalmente para hacer el trabajo día a día. Sebastián, te vimos antes del juego preparándote en el case, tomando una sesión extra de bateo. ¿Ya había conocido anteriormente a Miguel Peña? Así es, es compañero mío, pues en la Serie del Caribe jugamos en contra y en México. La verdad, mi respeto para él, hizo un buen trabajo también, independientemente de que le hayamos hecho esas carreras, pero mi respeto para él. El plan de trabajo con el lanzador Brian Evans, quien lanzó hoy durante 7 entradas. Así es, lo comenté ahorita, fue un trabajo informidable. Todos sus picheos estaban ahí, por eso fue que él pudo salir adelante. Sebastián, ¿sabes a qué picheo fue que le conectaste el triple? ¿Lo estabas esperando? Creo que fue un picheo rompiente. No, yo estaba preparado para hacer un buen contacto y que saliera lo que Dios quisiera. Ese momento...